vos. Hola, estoy organizando una junta vecinal para tratar la situación de la colonia. Órale, ¿y qué situación es esa? Bueno, pues es que ha habido muchos robos. Necesitamos prevenir para evitarlos. Pues sí, la cosa está bastante pesada ahorita. Sí, justo por eso, si nos unimos, pues podemos evitar que pasen estas cosas. Yo creo lo mismo. La neta, qué chido que te preocupes por eso. Porque a otros les vale. Muchas gracias. Entonces, ¿qué? ¿Sí te veo? Lo voy a intentar si no le digo a alguien de mi familia que se dé una vuelta. Gracias. Me va a dar gusto verlos ahí. Sale, pues. Hasta luego. Ándale. Hola, vecina. Hola. Ahí nos vemos. Está bien si no quieres ir, ¿eh? Pero yo sí creo que esto nos compete a todos. Pero sí voy a ir. ¿En serio? Sí. Ay, perdóname, es que a nadie le interesa y ya me acostumbré a que siempre me rechazan. No te preocupes, y de verdad gracias porque ya hacía falta que alguien hiciera algo, ¿eh? Sí, ¿verdad? No sabes, aquí en el edificio han robado muchísimo. A nosotros hasta el coche. ¿En serio? Bueno, ¿y ya levantaron una denuncia? Pues sí, pero no es como que nos hicieran caso. Digo, al final el tema fue que fuimos las únicas que interpusimos la denuncia. ¿Las únicas? Sí, bueno, es que vivo sola con mi mamá. Ya. Pero bueno, gracias por la información y ahí nos vemos. Cuenta conmigo. ¿Y tú conmigo? Digo, gracias. Adiós. Ahí te veo. Bye. ¿Qué onda? ¿Qué tranza, carnal? Pues nada, que ya invité a varios vecinos y ¿qué crees? ¿Qué? Pues que a muchos sí les interesó. Chido. Sí. Felicidades. Gracias. ¿Tú qué onda? ¿Vas? No creo. ¿Por qué no? Carnal, lo estoy haciendo por la abuela. Ah, y supongo que eso la va a sacar del coma. No empieces. Pues en lugar de estar haciendo juntitas que no sirven para nada, deberías estar con la abuela. Ajá, como tú sí lo haces, ¿no? Sí, yo me voy a ir al hospital ahorita. ¿Quieres ir? No, ¿verdad? Chido. Quédate aquí. Tienes razón. Debí de haber hecho más por ti. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo puede durar así en coma? O sea, ¿la pueden desconectar si pasa mucho tiempo así? ¿O se puede saber si tiene muerte cerebral? Eso puede preguntárselo al doctor. Con permiso. Pero... Entonces, ¿qué opinan? Bueno, pues es que solo es cosa de unirnos y abrir la comunicación entre vecinos. Eso que propones ya se hizo una vez y no sirvió absolutamente de nada. Así que si me disculpan, vamos. Es que justo por esas actitudes es que nos siguen robando. ¿Por qué usted y el joven no se ponen de acuerdo bien y nos dejan de hacer perder el tiempo, ¿vale? Oigan, ¿todo bien? Pues más o menos, bueno, la verdad es que fue un fracaso. No fue tu culpa, la verdad los dos que vinieron muy apáticos, ¿sí? Mejor ya ni me esfuerzo. O sea, no. Sí, o sea, al final no hay casa más segura que la que acaban de robar. Eric, tú no. A ver, no te rindas tan fácilmente, estoy seguro que hay mucho que pueden hacer para cambiar las cosas. Claro. Para empezar, hagan un chat vecinal. Ah, esa es súper buena idea. A lo mejor prefieren comunicarse por ahí. Sí. Oye, es cierto. La gente a lo mejor no vino por falta de interés, sino porque están ocupados con el trabajo. Uh-huh. ¿Cosas que hacer? Así es. A ver, y una vez que unan más gentes en el chat, el siguiente paso puede ser exigir más a la alcaldía. Más patrullas, más iluminación, cámaras, etcétera, lo que ustedes quieran. ¿Eh? Pues tienes razón. Lo que pasa es que luego me desmotivo muy fácil. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cómo está? Igual. Mira, te presento a Ana, una vecina. Hola. Hubiera sido la junta. No manches, ve cómo está la abuela y tú trayendo a tus noviecitas. ¿Qué te pasa, eh? Nada. A ver si ya dejas de estar perdiendo el tiempo y cuidas más a la abuela. Perdón, es que no ha sido fácil para nadie. No te preocupes, entiendo.
¡Ey! ¿Qué te pasa? Tranquilo, compa, relájate. Aquí está tu tajada. Por cierto, le tenía mucha fe a este anillo, pero no vale nada. No manches, nos pueden ver. ¿Y quién nos va a ver? ¿Tu carnal? ¿Qué anda organizando los vecinos? Simón, ya me enteré. Mejor que se mantenga. ¡Ey, ya cálmate! ¿No ves cómo dejaste a mi abuela y ahora quieres abusar de mi hermano? El que la regó fuiste tú por no haberla sacado a tiempo. Además, ¿y si despierta y nos identifica? No, eso no va a pasar. Estoy seguro. En fin, cambiando de tema, ¿ahora a quién vamos a hacerle la maldad? No sé. Déjalo, pienso en la noche y te digo, ¿va? Ahora no vayas a hacer ninguna estupidez, déjamelo todo a mí. ¿Quién? Venimos de parte del gobierno de la ciudad para hacerle una encuesta. Ah, no. No, ahorita no, muchas gracias. ¿Usted es la señorita Nabil Chis? No, ella es mi hija. Ah, es que debido a los robos que lamentablemente se han sufrido en la colonia, se creó una comisión para atender el problema. Ah, ya veo. Pero para eso necesitamos hacerle unas preguntas. Lo que pasa es que mi hija no está. No se preocupe, usted puede llenar el cuestionario. Bueno, está bien, pase. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Berenice. Antes que nada, permítame mostrarle nuestras credenciales para identificarnos. Sí. Cheque los tenis. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¿Qué haces? Si vuelves a gritar, vas a ver lo que es bueno. ¿Dónde tienes dinero? ¡Por favor, no me hagas nada! ¡Tengo una hija, por favor! Perfecto. Dime dónde está. Para que nos toque una a cada uno. No, por favor. Por favor, no. No me hagan nada. Dinos dónde tienes toda la lana o buscamos a tu hija para que nos lo diga. Oye, ¿cómo nos va a tocar? Cállate, luego vemos. Vámonos, rápido. ¡Policía! ¡Quiero denunciar un robo! ¡Ahorita! ¡Acaba de pasar! ¡Por favor, vengan! ¡Manden a la policía! Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, .tv. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, .tv. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.